Hola amigos, bienvenidos. Somos Samuel y Audrey desde Esquel, Argentina. Muy buenos días. Muy buenos días. Y hoy nos vamos a ir de paseo a Piedra Parada. Sí. Este es un tour que... Un tour. Bueno, lo reservamos de último momento ayer. Y estamos muy emocionados porque los paisajes se ven increíbles. Ahora estamos al lado de las montañas, pero en Piedra Parada va a ser más desierto. Hay un cañón donde vamos a estar haciendo un poco de trekking. También hay un bosque petrificado. Petrificado. Y sí, va a ser un día divertido. Nuestro tour nos da almuerzo y merienda. Estamos esperando que llegue el bus en cualquier momento y ya vamos. Piedra Parada. ¡Listo! Piedra Parada es una área natural protegida ubicada a unos 130 kilómetros de Esquel, así que es fácil organizar un tour para ir a pasar el día. Nosotros reservamos nuestra excursión con Meraki Sur en Esquel y nos vinieron a buscar en la mañana en nuestro alojamiento. De ahí manejamos 2 horas y media para llegar hasta Piedra Parada. Hemos llegado a Hualhaina, primera parada, para usar los baños, más que nada. Sí. Y tal vez para comprar un pequeño snack. Yo estoy con ganas de comer alfajores. Alfajor por Adri. Yeah, pero es un pequeño pueblito al lado de un arroyo. Viven más o menos 7000 personas acá. Y sí, es parada técnica. Solo tenemos unos cuantos minutos y continuamos a Piedra Parada. Fantoche. Hualhaina está a 90 kilómetros de Esquel y es el último punto con servicios en el camino antes de llegar a Piedra Parada. Desde este punto manejamos 30 kilómetros más hasta entrar al área natural protegida. Bueno, hemos llegado a Piedra Parada y es un día de frío y viento como no se imaginan. Uf. Pero esperen a ver el tamaño de esta piedra. ¡Wow! Es impresionante. Piedra Parada está ubicada en el valle del río Chubut, en plena estepa patagónica. La imponente piedra en el medio del valle es de origen volcánico, ya que esta zona fue la caldera de un antiguo volcán. La piedra tiene 210 metros de altura y atrae a escaladores de todo el mundo. Ahora vamos a volar con el dron. Vamos a darles otra perspectiva de Piedra Parada. Después de caminar alrededor de Piedra Parada, regresamos al bus a almorzar un rico picnic. Habían empanadas, mini pizzas, sanguchitos de pollo, rollitos de salchicha y mucho más. Todo estuvo muy rico. Esa tarde cruzamos el río Chubut y continuamos al Cañón de la Buitrera. Este es un cañón con unos 3 kilómetros de largo y las paredes de roca miden unos 150 metros de altura.
acabamos de ver chinchillones. Son como chinchillas un poquito más grandes. Mi hermana Ariel tiene 2 chinchillas como mascotas. Así que este video es para ella. Durante nuestra caminata subimos a uno de los saleros a lo largo de la roca donde aprendimos un poco más sobre los pueblos pretehuelches y tehuelches quienes ocuparon este lugar en forma estacional desde hace 5.000 años atrás. Como ya les mencionamos, la escala de roca es una actividad muy popular en el Área Natural Protegida Piedra Parada, especialmente dentro del Cañón de la Buitrera, donde las paredes contienen rutas de escala. Aquí hemos encontrado otro grupo de escala, y no sé si pueden ver muy bien aquí en la cámara, pero hay una sección de la roca donde uno puede ver el tilco de las manos de los escaladores. Ahí pueden ver que el camino está marcado donde han subido. Nuestro guía nos estaba contando que en el año 2012 Piedra Parada fue la sede para Petzl Rock Trip, un evento que atrae escaladores de todo el mundo. Esto fue una gran difusión para el turismo en la zona. Bueno, llegamos al final del recorrido. Sí. Y ahora hemos dado media vuelta y estamos caminando hacia la salida de donde vinimos. ¿Caminando por 2 kilómetros? Ya, hemos hecho 2 sí. kilómetros de ida, ahora son 2 kilómetros de regreso. Sí. Hermoso el paisaje, nos ha encantado. Sí, sí. Me gusta mucho. Sí. Samuel ha sacado un montón de fotos. Un montón de fotos y videos. Y video también. Y a mí me hace acordar mucho este lugar al Gran Cañón en los Estados Unidos, en Nevada, que ya lo hemos visitado 2 veces. Y bueno, este es un cañón, excepto que aquí abajo no tenemos un río. Es un lindo camino. Y muchos escaladores. Sí, hay muchos escalando la roca. Ahora, hay un montón de ahora grupos. Merienda. Sí, ahora una vez que salgamos. Caminando por, por merienda. Merienda, un tecito, tal vez unas galletitas. Tenemos hambre. Ya. Almorzamos hace poco, hace 2 horas, así que no tendríamos que tener tanto hambre, pero en fin. Lindo el lugar. Para cuando terminamos nuestra caminata, ya era la hora de la merienda. Tomamos unos ricos tés y cafés con pastelitos y bizcochitos de grasa y de ahí subimos al bus y regresamos a Esquel. Esperamos que hayan disfrutado este paseo y nos vemos pronto con más videos de Patagonia.